Es por ello que recibimos en nuestros estudios a Henry Rosales, candidato por la Mesa de la Unidad Democrática, la Plataforma Unitaria para la Gobernación del Estado Aragua. Muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, gracias por la invitación y la oportunidad. Vuelve la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática a un proceso electoral. Fíjese que dentro de la oposición ya hemos tenido acá en nuestros estudios otros candidatos para la gobernación del Estado Aragua. De la oposición se han presentado, pues digamos, varias propuestas. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene una propuesta y así es en todo el país. ¿Cómo dentro de la oposición, las oposiciones, se ven de cara a este proceso electoral? ¿Cuál es, digamos, la crítica o el análisis que hacen hacia adentro cuando presentan distintas candidaturas para una gobernación y eso dificulta además sus posibilidades de obtener un triunfo frente al partido de gobierno? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que calificar es el elector. Yo creo que los aragüeños en los últimos años estamos lo suficientemente conscientes y tenemos ubicado lo que cada quien representa y lo que cada quien es capaz de hacer. De tal manera, pues, que si es importante abrazar hasta donde sea posible la unidad como plataforma para construir o aumentar las posibilidades de éxito electoral, no es menos cierto que nosotros no podemos menospreciar la visión que tienen nuestros electores. Yo digo permanentemente que quienes han ido a visitar el Estado de Aragua en los últimos años pueden apreciar el estado de deterioro progresivo que nosotros tenemos en nuestro estado y que eso no se resuelve única y exclusivamente que con construir opciones unitarias. Como lo dije anteriormente, es necesario reafirmar un propósito de unidad, pero ¿a cambio de qué? ¿A favor de qué? Indudable que es a favor de los aragüeños. No se trata de decir, yo soy candidato a gobernador, sí, pero ¿candidato para qué? Los aragüeños queremos ir a este proceso electoral del 21 de noviembre, pero entre otras cosas para que el 21 de noviembre sea una fecha que quede en la memoria de cada uno de nosotros como la fecha que fue capaz de dar un vuelco, que fue capaz de transformarse a sí mismo el Estado y buscar nuevos horizontes distintos a los últimos 12 años que han gobernado en el Estado. Y no es otra cosa sino que construir respuesta. Y yo me refiero a esto por lo siguiente, porque cualquier proyecto que se vaya a iniciar, cualquier proyecto que se vaya a promover, cualquier proyecto que se vaya a impulsar, ¿con qué se cuenta? Lo primero que tenemos nosotros que tener claro es nuestro recurso humano. Y una de las tareas que yo me he propuesto a partir del 21 de noviembre es que nosotros tenemos que calificar nuestros recursos humanos. Nosotros no estamos siendo convocados al inicio de un nuevo año escolar y resulta que valga la visita que se le puede hacer a cualquier escuela en Aragua, nuestros maestros están en condiciones paupérrimas desde el punto de vista del salario, desde el punto de vista de sus ingresos. Nuestras escuelas están totalmente abandonadas, pero al mismo tiempo nosotros no tenemos ningún tipo de suministro de agua potable. Nuestros niños carecen. Fallas de luz también en el estado, continuas. Nuestros niños carecen de la mínima dotación y de la mínima atención sanitaria para poder atacar nuestro reinicio de actividades escolares. Entonces, ese es el debate que se plantea para el próximo 21 de noviembre. Fíjese, entre otros, ¿no? También, claro, dentro de la plataforma unitaria llama la atención la forma en la que usted es electo, digamos, porque no pertenece a uno de los grandes partidos del G4, ¿no? De Primera Justicia. ¿Cómo fue su escogencia? ¿Qué cree que se debió la salida de su nombre como el candidato de la plataforma unitaria? Y bueno, mira, también la candidatura de Richard Maro, por ejemplo. Claro, yo creo que valga la oportunidad, pues, de reconocer el mérito que Richard ha tenido para optar a la candidatura de la gobernación. Sino que, sin embargo, yo digo que uno siempre tiene que ser más solución que problema. Más soluciones que problemas. Y los aragüeños lo que queremos en este momento son más soluciones que problemas. Bueno, efectivamente, algo así ocurrió con el tema de la candidatura. El tema de la candidatura surge en una circunstancia donde había que construir un nombre, un camino, básicamente, entre otras cosas, de unidad, pero también de propósitos claros. De propósitos claros, y yo he venido planteando que la oposición o el sector mayoritario no es aquel que se reduce a una militancia partidista, no es aquel que se reduce a unas siglas de partido, sino que por el contrario, todo aquel que hoy sufre y padece un problema en Aragua, yo creo que tiene una visión un poco crítica, tiene una visión lo suficientemente amplia
que se pueda calificar hablando, como opositor, sí, o que se pueda calificar, entre comillas, con otro nombre. Bueno, yo prefiero señalar que el universo hoy de los aragüeños que apostamos a que las cosas cambien para bien es demasiado amplio. Cuando usted nos habla, vengo con soluciones y no con problemas, quisiera preguntarle las bondades del Estado de Aragua en las que usted piensa, pues, potencializar, cuáles son sus proyectos para este estado que además tiene un enorme atractivo turístico. Está el Parque Henri Pittier, tiene la Colonia Tovar, además que conecta no solo con este clima montañoso, sino también con hermosas playas. Están las playas de la costa, Cata, tienen un potencial turístico de gran atractivo. Sí, nuestro estado de Aragua tiene un potencial turístico de primera. Sin embargo, para que nuestras playas, para que nuestros campos, para que la Colonia Tovar, para que todos y cada uno de nuestros espacios puedan ser atractivos, entre otras cosas, en primer lugar para los propios aragüeños y en segundo lugar por la ubicación privilegiada que nosotros tenemos en la región central del país, pueda ser atractiva, pueda ser llamativa, indudablemente que el Estado, el gobierno, tiene que dejar de ser un gobierno pasivo, tiene que ser un gobierno inclusivo, que sea capaz de brindar ciertas condiciones y facilidades a todo aquel que desee visitar nuestra región. Yo le puedo decir un ejemplo. Nuestros funcionarios policiales, nuestros funcionarios de los cuerpos de bomberos, ellos, en este momento yo les puedo decir que carecen hasta de una póliza HCM. Para nosotros poder brindar un plan de atención a nuestros turistas, a los que nos visitan, indudablemente que nosotros tenemos que mejorar la condición social de nuestros funcionarios policiales, la condición social de nuestros trabajadores de los cuerpos bomberos. Claro. Entonces, el tema de los servicios públicos, nosotros tenemos que tratar de hacer un gran esfuerzo mancomunadamente con cada uno de los alcaldes, los 18 alcaldes que están en el estado de Aragua, a los efectos de que nuestras carreteras, nuestra vialidad, nuestro alumbrado público, nuestra recolección de basura, nuestro alumbrado, o sea, brinde las condiciones mínimas y claro, las garantías mínimas para ese venezolano, para ese señor aragüeño Rosales, que quiere disfrutar nuestro vamos espacio. A hablar de ese tema al regreso de la pausa. Sus planes y proyectos en cuanto a los servicios públicos que puede proponer, porque bien sabemos que un turista pues cuenta con que tenga un suministro de agua, de luz. No pregunta si hay o no, se supone que lo da por hecho. Esto al regreso de la pausa, no se pase. Industrial para nuestro país, de ayuda para la pequeña y mediana empresa. Quisiera conocer cómo se encuentra actualmente el desarrollo de estas industrias y cuáles son las propuestas que usted tiene en claro, cuanto a este tema. Bueno, mira, las bondades de Aragua son ampliamente conocidas. Indudablemente que nosotros tenemos unas condiciones naturales muy favorables, que en un gobierno promotor, en un gobierno que impulse y que promueva y que no persiga, un gobierno para la inclusión y no para la exclusión, indudablemente que la actividad turística sería para los aragüeños, no para el gobierno que esté de turno en Aragua, sino en todo caso para los aragüeños, para esa gran cantidad de emprendedores que se encuentran a lo largo y ancho de todo el estado de Aragua, porque no es solamente es playa, también tenemos el sur de Aragua, que es nuestros valles, que es ganadería, es producción de leche. Tenemos nuestras playas, lógicamente, como todo el mundo la conoce, tenemos también nuestra colonia Tovar. Entonces, esas bondades y esas fortalezas requieren de un Estado que, lejos de perseguir, sea más bien llamado a facilitar y a orientar. Y en relación al tema de nuestra situación de nuestros parques industriales, bueno, es válido reconocer que el Estado petrolero se terminó, que duraremos unos cuantos años en nuestra existencia política, social y económica, abrazando otros caminos para tratar de darnos el impulso económico que todos requerimos. Aragua es un estado que ha estado marcado por la presencia de Corpo Industria, que en tiempos pasados fue un órgano crediticio que se dedicó a facilitar no solamente la instalación de esos parques industriales, sino también a esa gran cantidad de y generación de empleo que en el estado se promovieron, y nuestro parque y nuestro desarrollo industrial es básicamente de mediano crecimiento. No somos un estado de gran industria, pero de mucho crecimiento intermedio, de desarrollo intermedio. Y en función de eso, nosotros como estado nos hemos propuesto, en primer lugar, que esos espacios tienen que ser recuperados, pero tienen que ser recuperados por la vía de la atención. Nosotros tenemos en Aragua, existe en Aragua desde el año 2008 a esta fecha, una ley de timbres fiscales que es criminal, una ley de timbre fiscal que implica progresivos aumentos y progresivos cobros, y yo no es que soy contrario a que el que produzca debe de cancelar, debe de pagar y debe de retribuirle al Estado lo que el Estado invierte
en condiciones de infraestructura para que se genere la producción, pero todo tiene que ser ajustado, todo tiene que estar en unos términos, digamos, medianamente adecuados, que le permitan al Estado cumplir su papel de impulso, cumplir su rol de promotor, al empresario desarrollarse, al industrial desarrollarse, al comerciante desarrollarse y ambos ellos generar los empleos que hoy el sector público no está en condiciones ni en capacidad de generar. En Aragua el principal empleador no puede ni debe seguir siendo la gobernación del Estado, ni en los municipios no deben ni deben de seguir siendo las alcaldías, sino que por el contrario, esa mancomunidad de apoyo, de asistencia, de condiciones de ley favorables, son las que deben de permitir en todo caso que nosotros comencemos a visualizar un nuevo Estado. ¿Y es posible que ustedes gobiernen como oposición? Porque muchas veces desde la plataforma unitaria se ha dicho que no era posible participar en un proceso electoral porque con un gobierno como el que tenemos en la actualidad, pues no era posible. Bueno, mire, yo le voy a decir una cosa y esto se lo digo a todos los aragüeños con mucha confianza. Nosotros no podemos mirar el pasado con nostalgia, sino que por el contrario tenemos que mirar el horizonte y el futuro con un desafío claro de que si estamos ofertando nuestra experiencia, si estamos ofertando nuestros nombres, es porque estamos en disposición de hacer lo que sea necesario hacer en el mejor sentido de la palabra para que los aragüeños tengan un mejor futuro. Yo sí apuesto a que nosotros podamos tener una mayoría en el Parlamento Regional, que podamos, con la elección de nuestros parlamentarios, que podamos modificar desde el punto de vista legal lo que tengamos que modificar y que nosotros cumplamos nuestra tarea. Ahora, de que nosotros cumplamos con nuestra tarea y que eso pueda materializarse en hechos concretos y hechos de cambio, indudablemente que estamos inmersos en una situación política de mayor envergadura, en la cual también estamos obligados a participar para que las cosas puedan cambiar. Señor Rosales, es momento de también escuchar las preguntas que tiene nuestra audiencia. Sir Contreras está listo para leerlas. Sí, Rosa, buenos días a nuestro invitado, a la audiencia que se incorpora hasta ahora a la señal de Globovisión. Varios comentarios y preguntas, le pediría en esta parte respuestas un poco más cortas para leer varios comentarios. Carlos Ernesto Blanco escribe: ¿quién decidió la unidad que usted dice representar, donde no tomaron en cuenta la opinión de los ciudadanos? ¿Sería capaz de promover un mecanismo de consulta al ciudadano de Aragua para acordar un verdadero candidato unitario de la oposición? Bueno, mira, yo creo que la unidad siempre va a ser necesaria. Y los métodos unitarios siempre van a estar presentes. Yo hubiera deseado que los aragüeños hubiéramos tenido nuestro propio método, nuestra propia forma y nuestras propias vías de escogencia. Sin embargo, respeto las decisiones que se han tomado, no solamente porque me favorecen, sino que también en tiempos pasados no me han favorecido e igualmente las he acompañado. Otro comentario, Jesús Apo 1963 escribe por acá. A ver, se me fue el tuit. Bueno, vamos a leer otros comentarios que van llegando. Sobre la marcha, por ejemplo, Ramón Ramos, el líder desde el estado Aragua, dice: ¿cuáles cree usted son los mayores obstáculos que les tocará enfrentar como gobernador en el estado de Aragua? Bueno, yo creo que el primer obstáculo que vamos a confrontar nosotros es indudablemente lograr nuestro reconocimiento, pero ese reconocimiento no lo vamos a lograr simple y llanamente por obra del Espíritu Santo. Obteniendo un amplio respaldo el próximo 21 de noviembre, yo creo que a partir de esa fecha pudiéramos comenzar nosotros a transitar un camino distinto, no solamente para Aragua, sino para toda Venezuela. Bien, agradecemos a nuestra audiencia por cada uno de los comentarios que nos han realizado, así como las preguntas, ya que, bueno, como sabe, por cuestiones de tiempo no podemos leer todas, pero ya para finalizar, si quisiera su mensaje para la población en el estado de Aragua, porque, como le decía, dentro de la oposición hay distintas propuestas. ¿Cómo hacer para que el elector no se confunda? ¿Por quién debe elegir el ciudadano opositor que vive en el estado de Aragua? Bueno, en primer lugar, que miremos más allá del espectro opositor. Yo el llamado que hago es que el ciudadano aragüeño, los aragüeños en su totalidad, sean capaces de visualizar nuestras propuestas, que sean capaces de visualizar nuestras propuestas fundamentalmente unitarias y que no deleguemos en otras manos nuestras propias responsabilidades. El 21 de noviembre es una gran oportunidad y creo que en la participación está el primer paso para que las cosas comiencen a mejorar y a cambiar en Aragua. Bien, agradecemos su participación. Gracias. En este punto informativo de cada mañana, primera página, son las 7:47 de la mañana, nos corresponde a esta hora hacer una pausa. Como siempre, agradecida por los comentarios y las preguntas de cada uno de ustedes, porque aquí ustedes también forman parte de este espacio con sus inquietudes y con sus denuncias. Nos vamos a la pausa. Gracias.